estrellas que brillan en el cielo, siempre había existido una más brillante y bella que las demás. Todos los planetas y estrellas del cielo la miraban con admiración y se preguntaban, ¿cuál sería la importante misión que debía cumplir? Y lo mismo se preguntaba ella, sabiendo que era la más bella. Las dudas se acabaron cuando un grupo de ángeles fue a buscar a la gran estrella. El Señor te llama para encargarte una importante misión. Y ella acudió lo más rápido como pudo y se enteró de que debía indicar el lugar en el que ocurriría el suceso más importante de la historia. La estrella se llenó de orgullo, se vistió con sus mejores brillos y se dispuso a seguir a los ángeles que le indicarían el lugar. Brillaba con tal fuerza y belleza que podía ser vista desde todos los lugares de la Tierra. Hasta un grupo de sabios decidió seguirla. Durante días, la estrella siguió a los ángeles que le indicaban el camino, ansiosa por descubrir cómo sería el lugar que iba a iluminar. Con tu alegría, tu paz y tu luz. Pero cuando los ángeles se pararon y con gran alegría dijeron, aquí es, la estrella no lo podía creer. No había ni palacios, ni castillos, ni mansiones, ni oro, ni joyas. Solo un pequeño establo, medio abandonado, sucio y maloliente. ¡Ah, no! ¡Eso no! Yo no puedo desperdiciar mi brillo y mi belleza alumbrando un lugar como este. Yo nací para algo más grande. Y aunque los ángeles trataron de calmarla, la furia de la estrella creció y creció y llegó a juntar tanta soberbia y orgullo en su interior que comenzó a arder y así se consumió en sí misma, desapareciendo. Quedado sin estrella. Los ángeles, llenos de miedo, corrieron al cielo a contar a Dios lo que había ocurrido. Él les dijo, busquen y llamen entonces a la más pequeña, a la más humilde y alegre de todas las estrellas que encuentren.
sorprendidos por el mandato, pero sin dudarlo, porque el Señor solía hacer esas cosas, los ángeles volaron por los cielos en busca de la más diminuta y alegre de las estrellas. Era una estrella pequeñísima, tan pequeña como un granito de arena, que dedicaba todo el tiempo a reír y charlar con sus amigas. Cuando llegó, Dios le dijo: la estrella más perfecta de la creación, la más maravillosa y brillante, me ha fallado por su soberbia. He pensado que ti, la más humilde y alegre de todas las estrellas, serías la indicada para ocupar su lugar y alumbrar el hecho más importante de la historia, el nacimiento del niño Jesús en Belén. Tanta emoción llenó a esa estrellita y tanta alegría sintió. Pero se dio cuenta de que su brillo era tan chiquito e insignificante que por más que lo intentara, no era capaz de brillar mucho más que una luciérnaga. Entonces pensó: todas las estrellas del mundo seguro que estarían encantadas de participar en algo así. Y sin dudarlo, desparramó en el cielo un mensaje para todas sus amigas. El 25 de diciembre, a medianoche, quiero compartir con ustedes la mayor gloria que puede haber para una estrella: alumbrar el nacimiento del niño Jesús. Las espero en el pueblito de Belén, junto a un pequeño establo. Y efectivamente, ninguna de las estrellas rechazó tan generosa invitación, y tantas se juntaron que entre todas formaron la estrella de Navidad más bella que se haya visto nunca. Y en premio por su humildad y generosidad, Dios convirtió a la pequeña mensajera en una preciosa y bellísima estrella fugaz que brilla en el cielo. Y así, la pequeña estrella iluminó el cielo, destellando su brillo en una noche santa, y todos se congregaron llenos de dicha a adorar al niño nacido en Belén. Que la misma estrella que iluminó el camino de los reyes magos se anuncie nuevamente en cada uno de nuestros hogares, llene nuestros corazones de amor, esperanza, solidaridad y paz, dibujando en nuestros rostros la alegría del amor.